ser la historia del pueblo evangélico, que aquí no se ve. Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida. Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida. Y a que te estés preparado, se irá a ver para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Subiendo, subiendo, subiendo. Es que una cosa es diferenciar entre lo que es un grupo religioso equivocado y un grupo satánico. Y cuando alguien está equivocado puede tener una mala hermenéutica, una mala interpretación de lo que es un texto o sale fuera de contexto. Pero cuando alguien realmente asuma una posición realmente influenciada desde un aspecto espiritual diabólico, entonces para nosotros es un grupo satánico que se tiene que diferenciar. Nosotros que hayamos dado un juicio de que es satánico o no es satánica, no. Eso sí, alertamos a nuestros feligreses para que realmente se mantengan firmes en la fe. Eso sí creo que es el deber nuestro como pastores. Personas que acusan a mí y... Entonces, más una vez, regreso a reiterar esta preocupación, que si nosotros de la unificación, movimiento religioso, somos expulsados, eso va a crear un precedente en la ley. Y este precedente significa que si fue expulsado uno, ¿quién va a ser el prójimo?